Bienvenidos, señoras y señores, al partido número 3. Nigeria recibe a la selección de Italia, que precisamente ya se encuentra clasificada para la siguiente ronda. Y aquí vemos a los jugadores precisamente ya listos para salir a la cancha. Vemos que, pues bueno, Nigeria ya está prácticamente eliminado. Tanto México como Italia son los que tienen más. Bueno, Italia ya está clasificada precisamente. México es el que tiene más posibilidades. Por lo pronto, aquí están saliendo al Samara Arena. Vemos a los jugadores ya de Nigeria en la cancha. Como lo decíamos, la selección mexicana tiene que ganar contra Argentina para que esto le pueda servir para pasar a la siguiente ronda. Si empatan, estaría pasando aún así México. Y si gana la selección de Argentina, pues bueno, pasarían los argentinos precisamente. Por lo pronto aquí debe ser un partido fácil para el equipo de Italia. Mientras vemos las alineaciones, Italia no cambia a ningún jugador. Juegan con los mismos 11 titulares, con Tibu y Del Piero en la delantera. Más atrás Totti, Pirlo, Zanetti y Gattuso. El árbitro Pierre Enome, camerunés, el árbitro. Y aquí estamos listos para empezar con el partido. La toca la selección de Nigeria. Aquí comienzan los primeros 45 minutos. Y aquí rápidamente la roba el Tibu. Y toca excelente para atrás. Y se equivoca Andrea Pirlo con ese pase. Cuidado, pero excelente. Ya va y recupera. La tiene Zambrota ahí con dificultades. Le quitan el balón. Y se le va ahí. Le topó. Le botó mal al ofensivo de Nigeria. Y esto es saque de meta. La saca Buffon, la cabecea Pirlo, la tiene Zanetti, otra vez para Pirlo. La van a pasar con Totti. Y Totti se va por la lateral. Sigue Totti, le persigue uno. Va a meter el centro, y el centro la sacan. Le va a quedar a Pirlo. Ahí Linderos del área, se le barren, hace el recorte. Pirlo todavía con quién. Pirlo ahí hace el recorte dentro del área. Zanetti le va a quedar a Del Piero. Cuidado porque la selección de Italia quiere el primero, pero no. Se la quitan a Del Piero y va a ser saque de banda para los italianos. Viene Zanetti, mete el centro y la primera es tiro de esquina al minuto número 7. Viene Pirlo, va a meter el centro ahí. ¿Quién la cabecea? Nadie. El defensa le va a quedar. Cuidado a Zanetti, la va a prender desde ahí por un costado. Por un costado ahí de la portería de Nigeria. Se animó Zanetti, la quiso colocar de más y se fue por un costado. Aquí siguen, cuidado porque la andaban jugando en corto. Llegaba Tibu para presionar y es lo que hizo. Por lo pronto la tiene todavía, la tenía Nigeria, ya la recupera Italia y empiezan a tocar con dificultades. Se tienen que... ¡Uy, cuidado con esta porque la roba el Tibu! ¡El Tibu en el saque de banda la robó! Le van a perseguir dos, hace el recorte el Tibu, se va a meter, se metió, viene el Tibu! ¡Gol! ¡El primero para Italia! Vemos cómo se animó desde el saque de banda de Nigeria, la robó, se va, le perseguían dos. Y con este recorte donde se meta al área, así la manda al fondo en la esquina para el 1-0. Ya gana Italia, señoras y señores, al minuto número 13. Vamos a ver cómo responde Nigeria con este gol tempranero en contra. Por lo pronto viene Cocha, le persigue Gattuso, Udese, todavía Gattuso ahí, la pasan para el lado, con Udese todavía, Panucci ahí metiendo la presión, cambio de banda, cuidado porque ahora va a ir a presionar el Tibu y también está Totti,
Para presionar a Bey. Ya la tiene Utaka. Ahí se la van a pasar tres cuartos de cancha. Se va a meter otro calcho. El tiro por un costado de Ococha. Precisamente ahí le salió. Le tiró, pero muy desviado. Va a ser saque de meta. Viene Gianluigi Buffon. Ahí la peina. Excelente el tiro. Le queda del Piero. Viene Pirlo. Falta tres cuartos de cancha. Va a venir Andrea Pirlo con el tiro desde ahí a las manos del portero. Está un poco lejos, así que el portero llega sin dificultades. La tiene Panucci todavía para el Tibu. Con Del Piero la quiso poner ahí con el Tibu y ya la recupera la selección de Nigeria con la agua. Lateral izquierda le persigue Panucci y le quita rápidamente el esférico. Ahí excelente el cabezazo para Pirlo, que está solo en la media. Y Pirlo la puso para el Tibu. Y Tibu se la va a poner ahí a Gattuso, que va a venir a entrar, ¿no? Le meten ahí el pie y después dice el árbitro que hay una falta a favor de la selección de Nigeria. Cuidado porque el portero estaba fuera de su lugar. La había recuperado en ese despeje Italia y podía haber sido de peligro si le tiraban ahí, pero por lo pronto todavía la tiene controlando la selección de Italia. Los nigerianos recuperan el esférico, minuto 27. La tiene todavía Pirlo, tres cuartos de cancha, otra vez alta sobre Pirlo. La segunda, y ahí va el árbitro y le dice: ya la próxima te voy a amonestar porque ya van varias. Y aquí se va a animar Pirlo desde ahí por arriba. Creo que fue tiro, sí, precisamente. No creo que haya sido un centro, pero bueno, pasó cerca y los aficionados solamente se quedan con las ganas de gritar el segundo para Italia. Por lo pronto aquí está Nigeria, que quiere buscar el empate, y aquí le marcan una no, precisamente están marcando saque de... Seguimos. La tiene Pirlo. Y Pirlo con Del Piero. Y Del Piero ahí con Gattuso. Y Gattuso ahí se da la vuelta. Se la pasa Del Piero. Le queda Gattuso. ¡Gattuso! ¡Gol! Cayó el segundo para Italia, señoras y señores. Excelente la jugada que hizo Gattuso, la quiso asistir, le queda el rebote y solamente le tira para que caiga el segundo para Italia. 2-0 ya gana Italia en el minuto 33, señoras y señores. Vamos a ver cuántos goles más caen en este partido. La tiene Pirlo, la va a filtrar. La andaba filtrando ahí para Del Piero, pero cuidado porque todavía le quedaba ahí a Pirlo. Y ahora sí, la recuperan y le quieren poner el balón al Tibu, pero este ya es cortado por la defensa nigeriana. Otra vez Pirlo, que está agarrando toda la media para él solo. Y la tiene el Tibu, y el Tibu se la pasa a Gattuso, y Gattuso ahí se barre. Cuidado, la tiene Del Piero ahora. Y Del Piero dice: vamos a meter el centro. Ahí llega, ¿quién? Nadie, los defensas nigerianos. Apenas iba a llegar Pirlo y los defensas ya la habían sacado. Por lo pronto Italia está adueñándose de toda la media cancha. Cuando en este momento la tiene Nigeria y le quitan el esférico y va a ser saque de banda para Nigeria. No, el árbitro marca saque de banda para Italia. Y aquí la cobran en corto y la mandan para arriba para el Tibu, que la baja excelente para Del Piero. Y este se la pone a Totti. Y Totti se quita al defensa. Le llegan dos. Y hace el recorte. Y mete el centro para Gattuso. Y a Gattuso le quedó. Y a Gattuso, ¿qué le va a hacer? Y Gattuso ahí no puede hacer nada. La tiene que pasar hasta atrás. Ahora Zanetti, ¿con quién? Le queda el balón a Del Piero. Y Del Piero, ¿qué va a hacer? Se acaba el partido. Se acaba la primera mitad y está ganando Italia 2-0.
Comenzamos el segundo tiempo. La selección de Italia va ganando 2-0 ante un Nigeria que, pues, por ganas no se ha querido irse de este, o más bien despedirse de este mundial, sino que cuando vemos aquí el centro, el tiro poste. Estábamos hablando de que la selección de Nigeria, por cuestiones de ganas, no se iba a despedir de este mundial. Cuando viene otra vez el centro, el cabezazo del Tibor hacia las manos del portero. Vamos a ver, porque Italia quiere más goles y Nigeria también buscan uno, aunque sea uno. Aquí viene a Gali, solo a Gali, se va a barrer. Cuando le iba a tirar, se barren y le quita la oportunidad. Ahora viene el contragolpe, porque aquí está esta. La tiene Del Piero, para el Tibu, se va a ir solo el Tibu. El Tibu sacó el portero, le va a tirar, ahí la barrida. Nada, la despeja y la vuelve a recuperar Andrea Pirlo por parte de Italia. El pase ahí de su compañero, pero no. Se va por un costado y va a hacer saque de manos. Cuando rápidamente llega la presión, Andrea Pirlo. La selección de Nigeria aquí, cuidado porque meten una falta Zanetti sobre Jobo. Ahí rápidamente la van a mandar hacia arriba. Nigeria quiere un gol. Nigeria le va a tirar. Aquí va a ser saque de esquina. Va a venir Jacobo. Vamos a ver, aquí está el centro de Nigeria. Sale ahí con los dos puños Gianluigi Buffon. Y ahora viene Gattuso, excelente, y la pone para Tibu. Y el Tibu viene, y el Tibu se va a ir y le va a tirar desde ahí. No, se precipitó mucho, vio al portero adelantado tal vez, pero fue fácil ese balón para las manos del portero de Nigeria. Aquí otra vez meten falta sobre un jugador de Nigeria. Y vamos a ver en qué termina esta segunda mitad, porque los dos están dándose guerra. Aquí viene Panucci, pero cuidado porque Nigeria la recupera ahí. Linderos del área, se quitan ahora todos. El portero Gianluigi Buffon la paró y salva del primero a Italia. Y aquí cuidado porque venía el contragolpe. Italia se salva del primero y ahora todo la tiene Nigeria. Vamos a ver qué hace Nigeria aquí. La tiene Oden Wingi. Y ahí quiso meter el pase. Y cuidado porque otra vez se vuelven a equivocar. Y tiro de esquina por parte de Nigeria. Viene el centro, el cabezazo, no, le vuelve a quedar ahí. Cuidado, la tienen que sacar. Y otra vez le recupera Nigeria. ¿Qué está pasando? Pero ahora sí la agarra el Tibu. Y el Tibu se la pasa a Del Piero. Y Del Piero rápidamente la pierde. Y Nigeria salió revulsivo, revolucionado. Cuidado, viene Gali por un costado. ¿Qué está pasando aquí? Nigeria sale revolucionado en la segunda mitad. Ya han tenido 3-4 llegadas en lo que va del segundo tiempo, 20 minutos. Y aquí otra vez tienen el esférico. Vamos a ver qué sucede. La tiene Cannavaro con Pirlo, que le pone este pase al Tibu. Llega primero el portero, se queda con ella. Y ahora sí la despeja Zanetti con Pirlo. Falta sobre Pirlo. Y Pirlo ya vio arriba y dice vámonos con el Tibu, pero no llega el balón. Y otra vez Nigeria, que quiere buscar un gol. Y por qué no pensar en el empate. Cuidado con este pasón para el Tibu. ¡Gol! ¡Gol! Cayó el tercero para Italia. Cuando más venía bien jugando la selección de Nigeria, ahí está este gran pase para el Tibu, solo contra el portero, y catapulta la posibilidad para los nigerianos de hacer algo importante. 3-0 ya ganando fácil la selección de Italia. Minuto 30, a menos de que pase un milagro,
Nigeria podría meter algunos goles, pero pues Italia ya está neutralizando a su adversario con estos pases que hacen, teniendo la posición del esférico. Y ahora cuidado porque le ponen otra vez el balón al Tibu, y cuando el Tibu la agarra es peligroso. Y viene el centro, el cabezazo, ahí se andaba metiendo una palomita del Piero precisamente, pero ya la tiene otra vez Nigeria. Minuto 34. Odemwiwi con Agali. Le persiguen esta. Pasa Udese y la agarran esta y la recupera y viene del Piero. Balón para el Tibu. Se lo quitó el Tibu. Viene solo el Tibu. Se quitó el portero. Todos gol. Golazo. Gol. Gol. Triplete. Triplete del Tibu, señoras y señores. Impresionante. Cómo se quitó a todos el pasezón que le dieron enfrente al portero. Hace una finta. Y ahí cae el cuarto para Italia. Impresionante lo que estamos viendo. El Tibu se está empachando con esta selección. Y ya metió 3 en su cuenta personal y todavía le faltan 5 minutos. Y la tiene Italia. Y aquí viene Pirlo. Y Pirlo se la pone del Piero y del Piero no llega. Pero va a ir a pelearla y la tiene Odemwiwi. Va a ser saque de manos para Italia. Gattuso rápido con Panucci. Panucci para del Piero. Y del Piero todavía le quitan el esférico. Saque de manos nuevamente para Italia. Se equivocan. La va a tener Nigeria en las últimas del partido. No, la recupera Pirlo. Y Pirlo dice, vamos, venga. Minuto 43. Todavía la recupera Nigeria. Viene Zanetti. Falta sobre Odemwiwi. Y va a venir el balón al área. La ponen por abajo. Linderos del área. Otra vez falta. Y esta puede ser de peligro. Viene Orumba. Tiro libre. Ahí por arriba. Por arriba se va ahí el disparo. Se agregaron 3 minutos de compensación. Cuidado porque en estos 3 minutos una que le salga a Italia y puede caer otro gol. Por lo pronto aquí la recupera Pirlo. Balón para Del Piero. No, Del Piero ya no está haciendo absolutamente nada en el segundo tiempo. Y esto se va a terminar. Aquí hay falta en media cancha a favor de Nigeria. Y aquí en esta última la ponen. La tiene Olofingana. Falta del Tibu. Se está terminando. Italia va a quedar con un... pues bueno, con 3 victorias precisamente. 3 victorias al hilo en esta fase de grupos. Y aquí se termina. Italia le gana 4-0 a Nigeria. Este hombre, el Tibu, mete un triplete y también mete de lleno a su selección a la siguiente ronda. Nigeria se despide del Mundial.